Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? ¡Arrancamos! Vamos a hacer una pesquita. Me voy a ir para la punta de la escollera. Vamos a ver qué sale. Está todo roto acá. ¿Está todo roto, che? Bueno. ¿Sí? A ver, vamos. A ver, ahí me decía el hombre que está roto la punta. Voy a fijarme acá en el portón entonces. Dice que hay un hombre que está sacando. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a ir al portón entonces, capaz. Está un poco fresco. Viento sudoeste, estaba para la punta. Vamos a fijarnos el portón. Bueno. Ahí les muestro del otro lado. Bueno, le voy a tirar acá en el portón. Hay mucha leva, muchísima leva. Vamos a tirar un rato de flote. Viento cruzadito del sur. No está muy lindo que digamos. Vamos a ver. Vamos a tirar un rato y vamos a ver si sale. Voy a tirar la línea de vuelo que tiene en mi canal. Plomito de 5 gramos. ¿Sí, si ven acá? Plomito de 5 gramos. Bueno, camarón. Sacar el camarón. Vamos a pelar un par de camarones. Camarón. Lo vamos a pelar. Está medio congeladito. Así que lo vamos a usar primero así, un poco congelado. Cortamos en cuadradito. Voy a poner el primero, voy a arrancar con bastante carnada. Después le voy a ir achicando. Vamos a cortar cuadradito y esto es lo que vamos a encarnar. Bueno, agarramos el anzuelo. Vamos a clavar por la mitad y lo subimos. Bueno, ahí vamos. Bueno, vamos con el primer tirito. Pesca de flote, así que hay que estar atento bien a la boya. Esperar que hunda. Y ahí caña. No sé si la ven allá la boya. Voy a intentar acercarle la imagen. Miren el mar, está bastante movido. ¿Qué pasa con el suelo loco? Hola, ¿todo bien? Bueno. Vamos a ver, le cambié la brazolada, le puse el 0.40. Capaz que le voy a poner ahora una brazolada más finita, una del 0.30.
son peces más chicos. Me puse unas brazoladas para hacer vuelo ayer. Ahí está, ahí tuve el primer pique. Ahí tuve el primer piquecito. Le moví un poquito y tuve el primer pique. Ahí está, una anchoa. Bueno, una anchoita. Dos anchoas. Bueno, me siguen las anchoas. Una anchoa arriba y una anchoa ahí abajo. Bueno, tiro dos. Ahí ya, ya mundió. Oh, ya mundió. Agarré. A ver, vamos de nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver qué viene. Otra anchoita. Bueno, siguen a full las anchoas. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Este es un peje. Ahí está, primer pejerrey. Bueno, primer peje. Hay pescadito, hay pescadito. Tiro y me pica a los 30 segundos. Bueno, muchísimas anchoas. No le filmé, pero ya estoy sacando una atrás de la otra. Ah, estoy a ver cómo estamos. Ahí estamos. Qué raro, che, porque vos tiraste después. A ver, para. Bueno, vamos a hacer unos tiritos más. Me voy a ir a la punta, me parece, a hacer vuelo. Está solita y está lindo. Estoy viendo acá el mar. Está buenísimo. Mucha anchoita de este lado. Bueno, demasiada anchoa. Toda anchoita me pica. Voy a tener que cambiar la modalidad. A ver, vamos a poner unas tiritas de peje y vamos a empezar a hacer un poco de vuelo. Estoy preparando los filecitos. Ahí les voy a mostrar cómo. Yo ya los voy a ir guardando. Voy a mostrar con la otra parte del pejerrey. Le vamos a cortar la cabeza. Acá le vamos a rebajar por abajo del espinazo. Primero le sacamos las escamas, ¿no? Ya le saqué todas las escamitas de arriba, de abajo, todas las escamas. Ahora le vamos a sacar las sobras de los costados. Ahí. Y la aletita esta de acá arriba también se la voy a sacar. Vamos a rebajar un poquitito más. La carne tiene que quedar bien rebajada, cosa de que tenga más movimiento el filé en el agua. Ahí está. Y ahora simplemente lo vamos a cortar en tiritas finitas. Vamos a hacer lo mismo con una anchoa y voy a tener filecito de peje y filecito de anchoa. A ver, bueno, primer pescadito de vuelo, a ver qué viene, un peje. Ahí vamos, lindo, 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 es cordón. Ahí vamos, primer pescadito al vuelo. Y cambié la modalidad al vuelo. Sí, ahí vamos. A ver, que viene, creo que es una anchoita, a ver. Che, una anchoa. Ahí vamos. Me cambié de lugar, a ver, ahí vamos. Primer tirito.
Ah, se me saltó. Vení. Bueno, venía un peje y se me saltó. Vamos. A ver si llega este. Segundo tiro también con pique. Ahí vamos. Una anchoa me parece que viene, a ver. Vienen, o dos pescados, vienen dos pescados. Anchoa y peje. Ahí vamos. Anchoa arriba, peje rey abajo. Bueno, hay pescadito acá. Bueno, tirita de peje, le ponemos ahí colgando de una de las puntas. Y ahí como vamos a venir trabajando. Ahora les voy a filmar el tiro completo. Hice dos tiros, los dos tiros con pique. Así que bueno, vamos a ver si el tercero también tengo pique. Colgamos la tirita de la punta. Ahí. Plomito de 50 gramos. Vamos a tirar lejos y vamos a venir con la boya bien arriba. Ahí tiramos lejos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver que la boya venga siempre arriba, en la superficie. Vamos a ir juntando despacio, no sé si me ven acá. Vamos juntando y golpecitos hacia arriba, mientras que la boya la veamos siempre arriba de la superficie. Nos vamos a guiar con la boya. Ahí me picó. Agarré. Ahí tuve pique de nuevo. Ahí me volvió a picar. Ahí me sigue. No lo pude agarrar. Están a full. Bueno, mató a palo. No lo pude clavar. Ahí me está dando. No me veo bien dónde vengo. Ah, de este lado vengo ahora. Bueno, tuve mucho pique. Mira, me afanó. Me robó la tirita de arriba. No sé si ven ahí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Viento sur. Por eso me vine acá para la punta de la escollera. Ahora tenemos el viento de espalda. Ahí vamos. Tiramos lejos y vamos a venir por arriba. Oh, ahí ya me picó. Es grande. Ah, oh, le arre. Ahí ya. Algo más lindo. Parece que ya vengo con algo. Sí. Pescadito de allá adentro. Bueno, vamos a traerlo tranqui. A ver si. Que no se suelte. Y de paso. Vemos si enganchamos algo a la pasada. Bien allá lejos me picó. Ahí vamos. A ver qué es. Bueno, ahí está. Un lindo pez. ¡Ay! Se largó a llover. Bueno, se nos largó la agüita. Ahí está. Peje rey, de allá adentro, vamos. Está minado. Todos los tiros, es todos los tiros. Está lleno de pescado. Ahí vamos. Ahí vamos con un doblete, mirá. No, no, está. Tremenda la cantidad que hay. Uno por ahí, otro por allá. Llenísimo, estaban acá, estaban en la punta. Ahí vamos con otro pescadito más. Ahí está. Bueno, creo que vengo con uno o con dos. Vamos a ver. Adentro están, adentro, bien lejito. Me picotean cuando caigo. Uno, uno, uno viene, uno, uno. Una anchoa, mira. Bueno, la primera anchoa, había sacado todo peje de este lado. Pero me estoy quedando ahí abajo, voy a tener que bajarme. Por lo que vi hasta ahora no salpica nunca ahí abajo. Así que me voy a bajar ahí. Ahí estamos, la anchoa. Más gordita esta. Seguimos. Ah, se me soltó, me parece. A ver. Ah, sí viene, sí viene. A ver, a ver. Creo que viene. Sí, sí. Es medio chiquito.
Otra anchoa. Uy, oh, aparecieron las anchoas. Aparecieron las anchoas. Esta está toda lastimada. Estas se matan a palo entre ellas. Mira, se matan a palo entre ellas. A ver, caí nomás. Y me explotó. Ahí vamos. A venir despacito, a ver si puedo agarrar otro en la pasada. Sabes que no te veo dónde estás. Ah, listo. Bueno, no, me traje el de allá nomás. El que caí. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Todos los tiros. Espectacular. Ahí vamos. Ahí está. A ver qué viene. Anchoa o pejerrey. Doblete. Me quedé. Muy pesada. Oh, tengo una anchoa muy grande abajo. Ahí está. Más grande y un pez. Un doblete. Bueno, ahí vamos. Se me acabó la fuerza. Ah, ahí está. Bueno. Peje por ahí. Anchoa por ahí. Tiro a tiro. Seguimos. Todos los tiros. Todos los tiros con pescado. Es impresionante. Lleno. A ver. Ahí vamos con otra más. Bueno, me bajé un poquito más acá para no engancharme con las piedras. Están ahí, al vuelo, tirita de peje. Y ahí vamos. Arriba ese doblete. Ahí vamos. No, es impresionante. Caí por allá adentro y ahí va. Espectacular la cantidad que hay. Rebalsando. Ahí vamos. A full. Bueno, ahí seguimos. No le estoy grabando todo, pero bueno. Todos los tiros con pescadito. Ahí vamos. Ahí viene a full. A tope. Qué manera de pescar. Está llena de pescado. Llenísimo, gente. Tiro, saco. Todos los tiros. Ahí va. Uno por ahí, otro por allá. A ver, bueno, allá adentro, bien lejos, a tope. Vamos a ver si puedo agarrar un segundo a la pasada. Ahí vamos. Bueno, no pude agarrar un segundo, uno solo. Un poquito más grande. Es impresionante, ¿eh? Todos los tiros, tiro a tiro. Qué cantidad tremendo.
Uno por ahí, otro por ahí. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Bueno, media hora de pesca, fue impresionante todos los tiros. Media hora fue. La cantidad de colita negra que había, anchoa. Impresionante. Esto que vieron fue media hora. Ahora se cortó, hizo la pasadita, por eso hay que aprovechar cuando hace la pasada del pescado. Hizo una pasadita y ahí está. Impresionante. Bueno, me voy a quedar un ratito más tirando. 11 y media de la mañana, estamos con viento sur, yendo hacia, está bajando el mar, está bajando un poco, en un rato va a empezar a crecer. Bueno, lo que vieron, uno atrás de otro, uno atrás de otro, esto lo saqué en un ratito acá en la punta, media hora, allá había estado una horita en el portón, y muy poco pescado, y acá vino a la punta y estaban todos acá. Los pescaditos. A ver, ahí viene otro pescadito. Vamos. Ahí está. Arriba ese peje. Ahí vamos. Vamos con otro pescado más. Vamos a ver si vuelven. Ahí está. Bueno, ahí me picó allá adentro. Vamos. Ahí vino Dami, me voy a tomar unos mates, una anchoa es. Me voy a tomar unos matecitos. Trajo una tarta espectacular de pejerrey y burriqueta. Está Mortal Kombat. Recién le probé una porción. Bueno, voy a armar los mates. Anchoita. Les voy a mostrar tartita que hizo Dami. No saben lo buena que está, recién probé un pedazo, está espectacular. De burriqueta con pejerrey que sacamos ayer, un lujo. Bueno, yo voy a armar los mates. Bueno, estamos en la mínima, ahora en un cachito va a empezar a crecer.
Agradecimiento especial para Maru, que me prestó su equipito de mate. Así que bueno, vamos a tomar unos mates con Dami, con el equipo de Maru. Gracias, Maru. Espectacular. A ver qué se agarró. Ahí venía jugando. Y tuve un pique muy fuerte, debe ser una anchovita. Porque fue impresionante el pique que tuve. Ah, un peje, mira. Se me picó fuerte, ¿eh? Arriba ese peje. Ahí estamos. Bueno, seguimos el vuelo. Me iba a poner de flote, pero ahí está. Sigo el vuelo. Bueno, ahí llegó Dami. Dos tiros, tres pescados. Vamos. Bueno, ahí vamos con otro. Están. Volvieron los pescaditos acá cerquita. Ahí vamos. Ahí está. Dami se puso de flote, tres bollitas. Yo sigo al vuelo. Ahí estamos. Vamos. Ahí vamos. Espectacular. Me voy a poner de flote, ahora en un cachito. Así le firmo la boya. Pero bueno, al vuelo sigue picando. Guarda con la bola. Ahí está, una anchoa. Bueno, allá a lo lejos está la bollita. Vamos a seguirla. Ahí está, ahí se hundió. Ahí quedó, me parece. No, se me saltó. Había tenido un buen pique. Ahí está, ahí me volvió a picar. Ahora sí quedó. Una anchoa es. Ahí vamos. Bueno, les voy a filmar un par de tiros la boya. Bueno, allá está la bollita. Vamos a filmarlo. Vamos a esperar que se hunda. No sé si la van a ver bien ahí entre medio de toda la espuma. Vamos a esperar el pique. Voy a mover yo un poquitito para traer el pescado. Ahí hay algo, ahí anda algo merodeando. Ahí anda algún pescadito merodeando. A ver. Si pica algo ahí. Está yéndome. Deriva mucho para afuera. Ahí está. Ahí está, un peje, arriba. Bueno, derivaba, por eso no vieron bien cómo se hundía. Ahora vamos de nuevo. Ahí está. Ahí vamos con otro pescadito más. Ahí está, quedó justito. Bueno, vamos con el tercer tiro. A mirar la bollita. Y después ya... les voy a grabar si saco alguno. Ahí está. Ojo, me picó. No lo clavé. Ahí está picando. Ahí está picando. Miren cómo hundió la boya. Una anchoa. Bueno, está lleno de pescadito. Lleno de pescado. Bueno, un escardoncito un poquito más grande. No se queda quieto. Más o menos, del mismo tamaño. Bueno, me voy a ir. Tremenda cantidad de pejerreyes y anchoitas. Los pingüinos van a comer de lujo. Miren lo que son. Caramelito para los pingüis. Estos son los lenguaderos. Un poquito más grande del lenguado, pero son los lenguaderos. Colita negra, a tope. Algún pescado. Este capaz que tiene un tamaño un poquito mejor. Y ahí estamos. Y anchoita por acá. Bueno, gente, fue lo que vieron. Nos vamos a ir a buscar otra pesca, un poco de variada. Si te gustó, deja me gusta, deja un comentario, suscríbete al canal, compartí con tus amigos. ¡Chau! ¡Chau! No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta, eso hace que YouTube me siga compartiendo, que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón.
No cuesta nada, es darle un clic a la manito para arriba que está al bajo de los videos. Así que bueno, si te copás, me ayudas un montón y no cuesta nada. Gracias, chao. Se va a escuchar en la otra playa. ¡Anto! 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 ¿Qué? ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? ¡Suscribirte al canal! ¡Muy bien!